Pues gracias nuevamente por la invitación. Les vamos a compartir hoy parte de nuestro trabajo y nuestra filosofía, y hemos querido llamarle a esta conferencia tectónica sensorial y mencionar que el trabajo actual de materia está muy enfocado a lo que nosotros llamamos la atmósfera detallada, que es la idea de la materialidad obtenida del trabajo consciente de los ensambles tectónicos al servicio de la experiencia sensorial. Es decir, un vínculo muy íntimo entre el trabajo del sistema constructivo, por decirlo de alguna manera, hacia la experiencia y la percepción del usuario de la arquitectura. Sin embargo, estos conceptos, es importante decirlo, no llegaron solitos y no llegaron por designio divino o porque un día nos sentáramos y hiciéramos una tesis filosófica al respecto. Creo que llegan a través del tiempo por un trabajo que se empieza a basar mucho en la intuición, en la investigación, en la creatividad, y que ha ido madurando, ¿no?, a través de los años, y que hoy que podemos empezar a coger un cúmulo considerable de obras. Hacemos ese trabajo constante y continuo de preguntarnos cuál es el hilo conductor en las cosas que hacemos en los diferentes momentos del tiempo, ¿no? Entonces, muchos de los conceptos que hacemos y los procesos que vamos trabajando en el despacho son justo como los que estamos proyectando en este momento. Son primeramente estas nociones, si acaso abstractas, pero en realidad muy vinculadas y pegadas a lo sensorial, a cómo es que nosotros experimentamos o visualizamos la experiencia de los espacios que vamos a ir habitando y recorriendo. Entonces, es lo que llamamos la forma del momento, donde la forma del momento es mucho más relevante que pensar en un objeto como inicio. Y una vez que esté entendido ese momento o la suma de varios momentos, saltamos de manera casi inmediata a empezar a entender cuáles son las piezas, los materiales y el trabajo de ensambles que pudiera irse desarrollando. Y entonces no existe tal cosa como un proyecto demasiado conceptual y después demasiado ejecutivo, sino unas ganas y un compromiso por hacer el puente entre esos dos polos, y de esta manera cerrar el proyecto totalmente y que todos los elementos de diseño hagan algo más que una sola cosa. O sea, que no sean solo una escalera, sino una escultura y una escalera y un elemento de composición y un atizador de luz, por decir algo, ¿no? Entonces, así vamos llevando toda la idea de detalles y de materialización hasta conformar espacios que no solamente sean estéticos desde el punto de vista visual, sino que sean muy kinestésicos, es decir, que la luz viaje a través de ellos, que el tiempo pueda ser medido a través de ellos y que sean un testigo también del contexto que los suscribe, no solo el contexto físico, el contexto cultural, el contexto del cliente, el contexto social en el que están alrededor, ¿no? El contexto presupuestal. Y así este proceso pues va guiando el poder materializar de alguna manera estas cosas, ¿no? Creo que en nuestro despacho el nombre, que fue algo que Lisa y yo decidimos desde el inicio, pues hoy tiene mucho más sentido porque abarca esta materia intelectual o conceptual o de investigación, pero también la vocación por hacer las cosas tangibles, ¿no?, y materializarlas. Y así es que entonces el oficio se pasa a un involucramiento con el material, con entender cómo se expresa, cómo se trabaja, y una vez colocado y ejecutado, cómo el material se convierte en materialidad. Es diferente, la materialidad pertenece a un solo momento, en un solo lugar y de una sola manera, aunque el material se pueda repetir. Y así sea aluminio, sea concreto, sea tabique, sea block. No es tanto el qué es, sino el qué está haciendo o cómo está siendo utilizado como herramienta en los proyectos. Entonces, hoy les vamos a presentar
una combinación de proyectos que hemos elegido Elisa y yo, entre proyectos realizados en diferentes épocas del despacho y proyectos también que están en curso, es decir, que estamos diseñando actualmente en la oficina, que creo que eso puede ser interesante, sobre todo para los estudiantes, ¿no? Adelante. Pues este es un proyecto que le tenemos muchísimo cariño, este es la Casa Safai en Portugal. Es uno de los proyectos que nos enseñó muchísimo en el sentido del proceso, ¿no? Como decía Gustavo, la parte, el material no se convierte en materialidad, sino pasa por todo este proceso de análisis, de investigación, de la intervención del oficio, ¿no? Y creo que en este proyecto, sobre todo, nosotros aprendimos mucho de ese oficio. Es un proyecto que trabaja con piedra, trabaja con madera, trabaja materiales que no conocíamos en ese entonces, porque pues, es una quinta de 300 años en Portugal, un lugar donde pues, manejan otro tipo de materiales, otro tipo de construcción, y pues empaparnos de todo eso a través de esta primera casa es lo que hace este proyecto tan especial, ¿no? Sí, aquí era, como dijo Lisa, una quinta de 300 años de antigüedad que teníamos que reconstruir junto con otros arquitectos y hacer también los interiores de una parte. Y bueno, cuando tuvimos que conservar de hecho los ejes constructivos que eran históricos y que están delimitados por cimentaciones y muros de granito que se tuvieron que volver a edificar en su eje y después reconstruir todo el techo, entonces la arquitectura hacia afuera mantenía sus alturas, sus materiales, y hacia adentro podía ser algo también totalmente nuevo, no había esa liga y esa oportunidad de hacer una diferenciación entre dos épocas, que es algo que de alguna manera también en otros proyectos nos ha sucedido el poder trabajar con ello, ¿no? Sí, teníamos que ser muy respetuosos de lo que ya existía, no intentar opacar la arquitectura que nos prestaba el lugar y que nuestra intervención fuera sensible, pero a la vez también novedosa, porque pues era una intervención nueva, entonces sí tenía que notarse esa diferencia, pero respetando nuestros orígenes. Sí, aquí pueden ver la planta ya, la parte interior que nos tocó, era una casa habitación para un matrimonio ya grande que podía recibir alguna visita o a sus nietos, y entonces las habitaciones decidimos ponerlas en esta parte derecha donde ven estos muros muy gruesos. Eran muros de aproximadamente 60 centímetros de espesor de doble piedra de granito y que solían ser en la antigüedad establos. Entonces estaban más altos, más cerca del techo para calentar a los animales. Y lo que hicimos fue ahí jugar mucho con excavaciones, si se puede llamar así, más discretas de las ventanas y hacer un ambiente un poco más oscuro, más íntimo y dejar toda esta parte del cuadro hacia la izquierda que es bajo el techo de madera. Todos los espacios públicos que en realidad estaban divididos entre volúmenes que pareciesen no tocar la construcción antigua. Entonces teníamos este pequeña amiba que es un gimnasio que se escondía, que hacía el espacio de un cuarto de televisión, un baño de visitas que separa ese cuarto de TV con la sala y el estudio, una cajita de tesoros que llamábamos porque ellos habían vivido en muchos países y guardaban ahí muchos recuerdos. Y la cocina, ¿no? Entonces, el recorrer la casa, también importante, pues fue un recoger de las experiencias que Lisa y yo vivimos en la primera visita que tuvimos a Portugal. Habíamos diseñado el proyecto de alguna manera y después tuvimos que ir a conocer a los constructores, y al conocer las calles y entender este aspecto del sentido de anticipación laberíntico que se genera ahí, pues cambiamos toda esa planta para que de alguna manera fuera un recorrido, ¿no? Y, sí, aquí está el proceso constructivo, los muros,
Y bueno, es el carácter que tenían estos espacios por sí mismos ya eran una experiencia de contacto con los sentidos, el sentido de la temperatura. Yo veo la foto del medio y me acuerdo del ese sentido de humedad, ¿no? Y de cómo el olor de la humedad genera este misterio en la subida de estas escaleras. Sí, en ese sentido era súper importante visitar. Nosotros estábamos trabajando a distancia desde México, pero el visitar la obra y poder tocar los muros, poder sentir el aire, poder oler lo que se olía afuera con las castañas, con la vegetación del lugar, era muy importante que nos informara el proceso de diseño. Entonces, también en ese momento decidimos que teníamos que estar muy atados a la obra, al lugar, y siempre visitar y estar presentes para poder diseñar también. Sí, era un reto porque estábamos bastante jóvenes iniciando el despacho y habíamos recibido esta oportunidad. O sea, aprender a documentar en Europa, en un país diferente, con medidas diferentes, con estándares más altos, y cómo hacerlo con una casa que tiene una preexistencia notable. Entonces, el estar al día con la obra era importantísimo y afortunadamente, pues, nuestros clientes entendieron eso y nos mandaron varias veces para allá y pasábamos, ¿no?, de 1 a 2 semanas por visita diseñando miles de detalles ahí en sitio, ¿no?, y perfeccionando los planos. Y aquí pueden ver cómo, por ejemplo, aquí aprovechamos que existía esta cimentación de una antigua cisterna, que es este muro que tenemos a la derecha, y lo generamos como un nuevo patio, porque era muy costoso quitar todos esos muros de concreto, entonces los integramos y generamos con el granito que había en sitio. El granito allá en Portugal se encuentra tirado prácticamente en la calle, porque hay muchísimo. Entonces lo hacíamos bloques. Y los portugueses están cansados del granito, es como si aquí decimos construye Cotezontle, ¿no? Pues allá les dijeron, bueno, déjenos la oportunidad de hacer algo diferente con el granito y se generan espacios como este patio. Y bueno, ya los espacios interiores, como pueden ver aquí, con estos espacios que se separan uno de otro, ¿no? Y se ve los volúmenes como material, no como acabado, que es algo bien importante, ¿no? No es aplicarle un acabado a las cosas, sino dejar que el material doble y genere espacio, ¿no? Este es el museíto. Y las estrategias que usamos para marcar dónde estábamos interviniendo, ¿no? Con lo nuevo, los detalles, también nos metimos a hacer detalles de puertas y detalles de regadera, todo tenía que estar muy bien detallado para que realmente pudiéramos llegar a sentir lo que queríamos de la atmósfera del lugar. Aquí, por ejemplo, esto es una secuencia del recorrido del pasillo hacia las habitaciones, cómo la altura, el ir ascendiendo en un recorrido que tiene diferentes largos de escalones, diferentes niveles de iluminación, de hecho te obliga a detenerte en algunos momentos por el contraste de luz y tomar un respiro. Entonces, podríamos decir que forzamos la obtención de conciencia en el usuario por vivir la transición que supone la llegada o salida de las habitaciones, ¿no? Entonces, se enfatiza el ritual en la arquitectura. Vuelvo a lo mismo, es más la idea del momento construido que de un objeto estilístico particular, ¿no? Enmarcar vistas, abrir plafones. Por ejemplo, aquí hicimos un plafón para la cajita de museo, en la foto de la izquierda. Las vitrinas reflejaban la vista enmarcada de los campos, unos viñedos bellísimos, pero el plafón lo agujereamos de manera que pudieras tener una noción de que había un segundo plafón, que es el techo que se reconstruyó de madera, ¿no? Ubicarte en ese espacio más amplio que está alrededor. Este es un proyecto, vamos a saltar entre proyectos terminados y proyectos en proceso. Este es un proyecto que estamos haciendo para la isla de Cozumel. Invitamos aquí a colaborar los arquitectos de A911. Y nos encargaron una plaza para ver el atardecer. Es una pequeña porción de frente de mar donde no hay edificios y donde el gobierno quiere construir un parque más para la ciudad. Y obviamente está abierto al turismo y todo, pero esto viene como parte de un plan maestro más general que hemos estado trabajando desde hace un par de años, que por cuestiones de COVID pues se ha pospuesto, pero que es un rescate integral
de todo el malecón de la isla y que permite tener una mirada hacia un Cozumel más incluyente y más del pueblo, un turismo diferente de mayor calidad también y una recuperación de patrimonio, ¿no? Entonces, este proyecto en particular esta es una gráfica de proceso donde pueden ver arriba a la izquierda, el terreno es prácticamente roca, la gente normalmente se baja aquí a la roca y se mete al mar, ahí eso es increíble, en las tardes, porque es una joya, y están acostumbrados a hacer plazas que son unas planchas de concreto, entonces nuestro cuestionamiento era qué pasa si esta plancha la empezamos a romper, a disectar, a separar y disgregar por el sitio, y generar un juego de plataformas y escalinatas, valga la redundancia, muy juguetón, muy atrevido, que nos permite explorar, tener una lectura diferente de la topografía y apropiar de manera más fácil un espacio. Cuando uno está en una plaza tan grande, pues o se va y se siente en la orillita y nadie se quiere parar al centro, ¿no? Es un espacio muy impersonal. Y muy agresivo, porque en la plaza, pues, en cuestión de la topografía, tienes que alterar bastante la topografía para que se pueda construir, mientras que un espacio más dividido como el que se está planteando, se adapta mejor cambios topográficos y funciona mejor con el agua, con las piedras. Sí, y de ahí obviamente va evolucionando y viene este carácter, vuelvo a lo mismo, de esta intención sensorial de entender. Hay un autor que me gustó mucho que se llama Henry Plummer, que habla de suelos de agilidad, es decir, la velocidad con la que contactamos la superficie del suelo y nos movemos enfatiza la calidad de la experiencia que podemos tener, ¿no? Entonces, texturas en los pisos, cambios de nivel, el incluir esta agua que viene de una especie de rigidez en la traza urbana y que va hacia el mar libre, nos parecía muy interesante. Entonces, de aquí siempre se desprenden esos conceptos, ya unas primeras nociones de la tectónica de estas plataformas, de cómo podemos tratarlas juntas, es algo como de alguna manera muy a lo Scarpa, ¿no? Un poquito influenciados por esas cosas que también vimos. Y saltamos a hacer estrategias en maqueta, que más allá de ser una maqueta representativa del diseño, es una maqueta para jugar con el diseño y que nos permita rápidamente tomar decisiones en colaboración con nuestro equipo. Aquí fue un ejercicio muy bonito que hicimos, donde a manera de rompecabezas podíamos quitar un cuadrito del terreno y poner una escalina o una plataforma de diferente altura y entonces ver automáticamente y fotografiar y registrar miles de opciones y pensar en los recorridos y qué pasa si hay dos gentes o una sola pareja o hay, no sé, 120 personas para ver un conciertito ahí de un guitarrista, ¿no? Ese es un proceso que nos gusta mucho hacer en la oficina porque, pues, de manera de juego puedes percibir más en un tridimensional las verdaderas consecuencias de lo que se está proponiendo. Sí, es una gráfica que a mí en lo particular me gusta mucho porque habla de estos espejos de agua que a través del reflejo y la vista hacia el horizonte generan una relación con el mar, ¿no? Es como una especie de pequeño océano contenido y después viene el gran azul. Y afortunadamente seguimos utilizando la mano, no lo digo en el sentido de aferrarnos a lo antiguo, sino que la mano es un proceso automático de entendimiento entre el espacio y nuestra mente, ¿no? Y la intención del proyecto. Es algo que se tiene que ser muy experimentado para obtenerlo en la computadora sin mucha experiencia, creo yo. Entonces, y las maquetas, ¿no? Es una maqueta conceptual, volumétrica, pero que habla más de la intención escultórica del proyecto, mientras que esto puede hablar de la intención de niveles y de métrica, ¿no? Exacto. Aquí está un corte del proyecto y si pueden ver, el color del concreto de alguna manera se empieza a mimetizar con el color de la piedra, del sitio, ¿no? Y es casi como si la piedra se hubiera formado hacia arriba en estos basamentos. Se hubiera cortado. Entonces la planta final
Y esta oportunidad, ¿no? Además, no podíamos llegar hasta el mar por una cuestión de protección ambiental y de restricción, pero el muelle de Madrid, ahí quién sabe si se ponga, es algo que pidió el gobierno ahí, pero quién sabe si nos dejen. El chiste es, también es esta cuestión de atrevimiento, ¿no? Y del empuje de la arquitectura a bajarnos de la protección y encontrarnos con el paisaje natural. El Parteluz es un pabellón que se hizo en el Museo Tamayo como parte de la Semana del Diseño que se festeja en México. Y pues nos invitaron a hacer el proyecto que se coloca al lado del Museo Tamayo, un proyecto muy importante porque es un lugar espectacular y además con un montón de bagaje arquitectónico que representa el museo, ¿no? Así es que el reto era encontrar un tema que, además de que nos apasionara, porque nos apasiona la luz, que pudiera también relacionar sistemas constructivos y materiales innovadores para nosotros. Y así fue como empezamos. Sí, digo, empezamos aquí por unos, eran un par de pabellones, uno hecho de durmientes de madera y otro de durmientes de concreto, haciendo una estiba que podía ser habitable y entonces tener estos juegos de luz que se producían con el movimiento del sol. Y a la vez, estas bandas desintegraban la imagen o del museo o del parque que quedaba atrás. Y nos hacían entender el parque de una manera diferente, ¿no? Y la escala la cambia. Creo que nos interesaba mucho también poder hacer un pabellón que partiera de un solo elemento arquitectónico, de una sola relación. Y entendimos ahí en el proceso que la sección como tal más básica, ¿no? Son dos columnas o dos soportes verticales y una trabe. Entonces, ¿qué pasaba si ese ensamble era el mismo siempre y se repetía con unas pequeñas variantes sin modificar su sistema constructivo y entonces eso generaba espacio? Entonces automáticamente tendríamos como resultado sí un objeto, pero que es mucho más relevante por la repetición y por, digamos que es como escribir, creo, música, ¿no? Es como dibujar las líneas del pentagrama, ¿no? La línea por sí sola no cuenta tanto como las cinco líneas, ¿no? Y entonces, Y la ubicación. y la ubicación, claro. Entonces, aquí hicimos esta serie de columnas todas iguales, estas trabes dobles o que llamamos peines iguales y que se juntaban en un cierre al centro y que entonces además obtenían partían de dos materiales. El concreto del Museo Tamayo se pulverizaba y se hacía columna y los árboles del Bosque Chapultepec se hacían trabe de alguna manera. Era esa relación hacia las dos cosas. Y para rayar, como si fuera un rallador de queso, ¿no? Rayar el cielo y rayar el parque y rayar el museo. Y las visuales. Entonces, aquí estamos estudiando, obviamente, ese ensamble. Y esta imagen me gusta mucho porque creo que da fe de esa relación del material entre las columnas de concreto y la del Tamayo. Y después, cómo se van ensamblando las trabes. Y con esta pequeña cambio de posición, que simplemente deslizar las columnas hacia adentro para formar una curva, la posición de la trabe siempre se queda. Entonces, por eso en algunos casos la trabe sale o se asoma hacia afuera, o en otras, o al centro se queda exactamente tangente a la columna. El resultado, pues, lo da la luz. Entonces, la arquitectura está al servicio de la experiencia. Es decir, si se nublaba o si de repente se movía la nube, podías ver cómo aparecían estas rayas increíbles que de repente se volvían a difuminar y se iban y de repente, y siempre el ángulo o sea, fue diferente, fue un pabellón que estaba intencionado para estar ahí 2 meses y acabó estando 9 meses porque la gente pues lo gozaba, ¿no? Sí, funcionaba muy bien con el movimiento del sol, porque al tener estas curvas, como dice Gustavo, siempre tenía una forma de sombra diferente y el movimiento
el sol también tiene esta curva, ¿no? A lo largo de las temporadas va ocurriendo diferente, a lo largo del día también. Entonces, cuando juntas estas dos formas de moverse, de la luz del pabellón y del sol, pues sale un baile muy bonito, ¿no? Muy coordinado. Este es un proyecto que hemos denominado por lo pronto Patio 62, es un proyecto en la ciudad de Mérida, en el centro histórico. Para quien conoce la ciudad, es un proyecto, está sobre la calle 60, aquí abajito está la catedral, estamos a 3 cuadras arriba de la catedral, es el famoso Teatro Peón Contreras, y esta parte roja es todo lo que es el terreno. La L que se ve ahí son los portales de la Plaza Santa Lucía que actualmente existen, y detrás de esos portales, esta parte, el resto de la mancha roja son predios en desuso o abandono y un estacionamiento, ¿no? Entonces, el cliente lo que quiere es que unifiquemos esos predios y hagamos en esa esquina que veas esa área gris, que le hemos puesto gris porque es un área a donde de alguna manera el desarrollo o la reinversión del centro histórico no ha tocado, como un gesto de abrirnos hacia allá y permitir que la ciudad sea también empiece a tener interés, ¿no? Estos son en color lo que son las imágenes de los portales hacia la Plaza Santa Lucía, y estos en gris son algunos de los locales en desuso que tenemos como parte de nuestro predio. Entonces, la presencia de la arquitectura colonial en esta zona es muy importante, y también el reconocer que se hacía esta arquitectura a través de la estrategia de patios, tal como lo es la Plaza Santa Lucía o las grandes manzanas que antes tenían de claustro hacia el centro. Entonces, la idea es cómo tejemos con esta plaza existente una serie de patios para ligarnos con la otra, con la esquina que nos toca trabajar. Esta es la planta. La zona en naranja oscuro es la zona a impactar, o sea, donde unimos los predios para hacer nuestro proyecto. Aquí pueden ver la L de los portales, que son restaurantes actualmente, y este estacionamiento que tampoco es muy, muy afortunado, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue conservar algunos muros. No tienen carácter histórico esas construcciones, pero conservamos algunos muros de mampostería y dejamos una noción como de muros pantalla hacia el poniente, porque el sol aquí es tremendo para en las tardes, y entonces empezamos a jugar en hacer portales, pero con una relación ahora de reinterpretar el muro simplemente norte-sur, y generar espacios entre los muros, a manera de estudiar su porosidad. Y así nos abrimos hacia el norte y generamos una tipología nueva de esquina que permite que los peatones puedan acceder fácilmente y que los vehículos sepan que esa esquina se abre y que hay una serie de patios que nos van a conectar y que hay una vida. Y regeneramos todo el estacionamiento como zona de adoquinado de adopasto para que sea una continuación visual mucho más amable. Aquí esta es la planta en proceso. Se generan dos locales de restaurantes, un patio central y otro local que puede ser una tienda o un café o algo así. Y un camino que va conectando con pequeños patios donde guardamos árboles grandes existentes, que finalmente conecta con la entrada posterior de los portales de Santa Lucía. Además, hay que mencionar que es un proyecto muy complicado por las restricciones que a nivel de INAH nos tenemos. A veces en nuestro país la política de conservación es un poquito arcaica, porque es conservar por conservar y no necesariamente porque haga sentido, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa la conservación, pero tratando de que su uso tenga una lógica y no volver a imitar nada más por el hecho de conservar. Pero hacemos siempre todo un estudio de tipología arquitectónica y urbana. Aquí está el estudio de las fachadas, el tipo de ventanas, el tipo de ritmos, de alturas, de frisos que tenemos, y eso lo llevamos a nuestra propuesta de muros, en donde tenemos claramente un soclo como basamento, un remate como friso, y metemos un material que ya sea el acabado, que en este caso es concreto colado en sitio, endulado,
pero que respeta las alturas y se integra a la escala urbana. Pero vean cómo aquí se abre la esquina, que es la que les mencionábamos, ¿no? Y llevamos otras materialidades, el agua, la piedra, la vegetación. Y una vez más, a ese concepto sensorial, pues viene relacionado un sistema constructivo que nos remita, sin imitar, al anterior, que son sus grandes techos con madera, pero ahora hecho muros de concreto, traves IPRs y unos pergolados interiores y losas macizas. Entonces, el sistema constructivo y la tectónica es evidente, es nueva, pero es una estrategia similar. Aquí este es un pequeño, ojalá sí se transmita bien, un pequeño GIF que les hace ver un poquito la secuencia de diseño. Una cosa muy bonita de las intervenciones en lugares históricos es que nos da muchas enseñanzas sobre cómo se hacían las cosas y qué funcionaba para este contexto específico en ese entonces. Y si ahora tenemos materiales diferentes y metodologías diferentes de construcción, pues podemos implementarlas, pero no nos podemos olvidar de las lecciones que nos dio la estructura original, ¿no? Estos son los renders, es el patio interior, y vean cómo los muros juegan de tal manera con las alturas y las capas y los remetimientos, donde es más difícil reconocer un objeto como elemento arquitectónico, y es más bien lo importante es la resultante de espacio vacío que hay entre estas cosas y que es el espacio habitable. Esta es una vista desde uno de los supuestos, de los interiores del restaurante hacia el patio, ¿no? La maqueta, me gusta enseñar el tipo de maquetas que hacemos acá. Y bueno, este es otro proyecto en Mérida, justamente. Empezamos a trabajar en Mérida hace ya 6 años, 7 años, en 2014 con este proyecto, que es el pabellón de la Quinta Montes Molina, que vino a ser un parteaguas en el trabajo de nuestro despacho. Esta es una casa del siglo XIX, del auge en el Genero, que está sobre Paseo Montejo. Es una casa museo, conserva todos sus muebles, arte y reliquias adentro y se puede visitar. Cuando se encargaba el proyecto, recibía aproximadamente 4.000 visitas al año, hoy recibe casi 20.000 al año, bueno, sin contar pandemia, ¿no? Y se rentaba el jardín posterior para hacer bodas y le ponían unas lonas terribles que se volvieron un gran problema. Entonces, el encargo del proyecto era un techo de 1.000 metros cuadrados para eventos, lo cual pues no era fácil hacer porque teníamos que ver con INAH, con Bellas Artes, la integración de este proyecto y cómo respetar la casa, ¿no? Entonces, creo que entendimos que más a veces el cliente te pide algo, entiende su necesidad, pero no necesariamente entiende el anhelo del lugar. Entonces, nos toca a los arquitectos educar de manera profesional y con sustento a los clientes para entender ese anhelo del lugar y de ellos mismos. Y aquí entendimos que tendríamos que hacer un pabellón que, estando vacío, se sintiera bien con la casa. Un pabellón que tuviera un gesto de homenaje hacia la casa y que marcara el cielo y el cielo se hiciera el evento del pabellón, darle la forma del cielo a este lugar geográfico, ¿no? Y entonces hicimos un estudio muy profundo de la casa, de cómo la ornamentación y la arquitectura, que a veces los arquitectos contemporáneos huimos de la idea de ornamentación porque pensamos que no estamos siendo suficientemente puros, y nos perdemos de unas lecciones gigantescas que existen, porque la ornamentación nace principalmente no de la decoración, sino de cómo ciertos gestos estéticos acompañan un sistema de decisión constructiva. Y entonces, cuando está así, tiene toda la lógica del mundo y es universal.
y directamente relacionado al uso humano. Claro. Lo que le da escala también a la estructura. Entonces, nos metimos en todo este proceso de entender cómo podíamos generar una arquitectura contemporánea que se pudiera construir rápido. Elegimos el concreto prefabricado por su cromática de la región, por facilidad de fabricación, porque nos daba la capacidad estructural de las dimensiones y clados que nosotros queríamos para hacer este pequeño velo sobre el sitio, ¿no? Y cómo el concreto, que es algo tan pesado, de repente se puede convertir en algo tan ligero y tan único para este lugar. Este es el proceso constructivo. Y el resultado, ¿no? Este fue el proyecto que ganó la Bienal. Y cómo se integraban dos épocas de la arquitectura con un proyecto, ¿no? Y tiene un techo que además se puede cerrar por si llueve, entonces... que es muy seguido que llueva acá, pero en la noche cuando se, o durante el día, cuando se abre, es un espectáculo hermoso, porque el cielo de Mérida siempre está azul, con unas nubes muy, muy, muy marcadas, y también es un evento el que se abre el techo. Y bueno, ese proyecto generó que como institución ellos se preguntaran qué más podían hacer, y la verdad es que podríamos usar toda una conferencia para hablar de este proyecto y de la historia que ha sido, pero aquí hay un eje de árboles muy notorio, y en la parte que sobra de terreno atrás, después de un año y medio más o menos de análisis y de análisis de negocio y todo, se decidió que podíamos hacer un centro cultural. Entonces aquí nos ha tocado participar a nosotros, no solo como arquitectos, diseñadores, sino como iniciadores de un cambio y de una gestación o de una gestión hacia la cultura y hacia encontrar un programa que ellos no tenían previsto que podían tener, ¿no? Entonces ahora les aventamos el problema de tener que operar y generar un museo, y entonces es bien interesante ese proceso, pero diseñamos bajo los mismos criterios de integración, entendiendo que es un programa diferente y también entendiendo que la columna, el vano, la luz y las sombras tenían que ser los guiadores de esta experiencia, ¿no? Este es un diagrama rápido de funcionamiento constructivo. Vuelve a ser un proyecto que no tiene que ver tanto con su forma de objeto, sino con su forma de espacio y momento, porque se genera a través de portales, que son estos lugares de sombra, de cobijo y de vivencia exterior en un lugar tan, tan, tan bello como Mérida. Entonces tenemos una galería que está semienterrada aquí en los jardines con una terraza escultórica encima, y luego donde está mi mouse, ahí hay una cortina de árboles muy frondosos, y luego atrás viene el centro cultural que tendrá otra galería acá, café, tienda, una plaza al aire libre y los portales, un espejo de agua y oficinas y zona para banquetes. Estos son los renders. Pueden ver que las juntas, la ornamentación, tiene que ver con también el sistema de fabricación de los elementos que se diseñan. Y estas son fotos de hace unas semanas. Del proceso de obra. Este es un proyecto que estamos haciendo en San Luis Potosí. Es un pabellón, aunque no era un pabellón a los ojos del cliente. El cliente nos pidió un showroom para vender un gran complejo de desarrollo inmobiliario que va a tener oficinas, hoteles y departamentos en frente del parque Tangamanga, que yo no sabía que existía esta belleza de parque en San Luis Potosí. Y nos dieron un cachito de... Este es apenas un fragmento de todo el desarrollo, y el cuadrito gris es el que decidieron que nos podían dar para hacer este showroom o esta casetita de ventas, ¿no? Pero querían que fuera algo especial, pero no sabían exactamente qué querían, ¿no? Entonces, pues pensando en el futuro, cuando esté esta torre que van a construir aquí con un basamento y una torre encima, pues imagínense haber tenido ahí durante y después de la obra una casetita de ventas, ¿no? O un showroom pequeño, pues era una... O sea, el proyecto
ya era de inicio un proyecto que tenía que tener una vocación urbana y una escala de integración mucho más importante con todo el conjunto. Entonces, estudiando las secciones del proyecto que estaba propuesto, pensamos que podíamos generar una especie de basamento o parque elevado que genera una vista hacia el parque, porque finalmente lo que ellos van a vender es el parque, no el departamento, sino el departamento que vea el parque, la oficina que vea el parque o el hotel que vea el parque, ¿no? La vista, sí. Entonces, de ahí empezamos a trabajar este tipo de diagramas donde se nos ocurrió hacer este parque elevado como azotea y tener el showroom abajo, y que además fuera una fachada mucho más amable a que si no hubiera sido una fachada de un estacionamiento ahí, simplemente sin mucho chiste, ¿no? Entonces, estos son algunos de nuestros diagramas o croquis, donde explicamos cómo elevamos el acceso de las personas a esta glorieta superior, y de ahí bajan por una rampa a lo que va a ser el showroom o el pabellón, o pueden subir por este parque inclinado y llegan a un gran mirador hacia el parque, ¿no? Entonces, enfatizamos aquí tres ideas. Observar, o sea, generar comunidad dentro del pabellón, que no sea simplemente venta, sino que ahí haya eventos, haya presentaciones de proyectos, etcétera, y que tenga un uso posterior, que el día de mañana pueda ser un museo, un cafecito, una tienda. Y también contemplar, ¿no?, la idea de poder observar las ciudades de ahí. Y que sea observable, es decir, que desde la carretera o periférico lo puedas distinguir. Entonces, de esta manera fuimos generando la lógica del edificio, que además después puede recibir el basamento de las siguientes etapas e integrarse y adaptarse perfectamente bien y no morir en el intento, ¿no? Entonces, aquí tenemos una vista de cómo se genera el parque, cómo llega a este mirador y plaza, donde puede haber eventos sociales también. Estas son nuestras maquetas. Ahí pueden ver estas líneas blancas que indican la escala que tendrían los edificios futuros. Entonces nos importa entender que lo que hagamos sirva hoy y después. Y ya entrando al showroom, tenemos esta escalinata o auditorio o anfiteatro que baja y tiene un gran ventanal para que desde el interior se pueda ver el parque, y aquí pueda haber una gran presentación de los proyectos o eventos multimedia o conferencias, etc. Unas vistas interiores. Entonces, por ejemplo, luego nos piden esto de haz un showroom, mantén un departamento, muestra, y la verdad es que nos hace mucho ruido, nos choca, porque eso no sirve, ¿no? Entonces, mejor decimos, bueno, hagamos una cocina, pero que esa cocina sea abierta y a la gente que vaya ahí le sirvan un café y le inviten un vino, o cuando hagas un evento con un chef pueda cocinarles ahí a todos en vez de que hagan pues cosas falsas, ¿no? Este es el exterior, entonces la piel del pabellón sirve para filtrar las vistas, para protegerse de la obra durante el tiempo de construcción, pero también por dentro esta piel perforada se ilumina y en la noche se vuelve esta pantalla de luz. Este es el proyecto de Louis Vuitton en Ares, el centro comercial en la Ciudad de México, que, bueno, con Louis Vuitton no había puesto ningún proyecto antes, pero no. He trabajado desde... Pues ya tenemos casi 10 años trabajando con la marca. Con la marca Louis Vuitton, y que, pues a esta altura ya es un proyecto que se propuso, todo de la fachada propuesta de materia completamente, y es una fachada muy diferente a la que habíamos estado trabajando con ellos, porque incorporamos el concreto prefabricado. Y además del nuevo material, también se trabaja una fachada que permite la visual hacia el interior de la tienda y también desde adentro, pues ver a través de estos elementos arquitectónicos y estructurales. Creo que
es parte de lo que marca la innovación de esta. Bueno, pero mencionar también que la geometría de lo que nos entregaban como local era muy, muy difícil, ¿no? Entonces, teníamos el reto de proponer a la marca, sí, la materialidad que dice Lisa, la permeabilidad que menciona, pero que tuviera la escala adecuada tanto para lo urbano como para la persona y para el patrón que queríamos abstraer de la marca, ¿no? Estos son algunos renders de estudio donde fuimos abstrayendo el patrón de Louis Vuitton hasta hacerlo un panel prefabricado de concreto que fuera también estructura y también fachada al mismo tiempo y que tuviera diferentes niveles de, como decía Lisa, desde lo casi plano y sólido hasta que se fue arremetiendo el patrón y se volviera este aspecto como de celosía, ¿no? Si se trabaja con un logo predeterminado, ¿no? Que la marca provee y no. A partir de ese logo se empiezan a hacer estos estudios. Sí, se fue abstrayendo más y más, ¿no? O sea, el logo no era así, pero tenías que respetar el ángulo de las letras y ciertas relaciones, pero pues, sí hubo bastantes buenas discusiones ahí con ellos como para que soltaran un poquito esas cosas. Aquí está el análisis estructural de la fachada, por ejemplo. Igual los diagramas de sistema constructivo, un diagrama de cómo fueron quedando las fachadas al final. Los grises indican el tipo de paneles. Y usamos hicimos unos moldes de positivos, primero de aluminio sólido, luego de látex en negativo. Para colar las piezas hicimos pruebas tamaño real para la aprobación, ¿no? Y bueno, iluminación, materialidad, todo se tiene que probar. Con eso es un cliente muy exigente. Aquí está el proceso de fabricación, la colocación. Y pues el resultado, ¿no? Fue un reto técnico gigantesco. Que requería, ¿no?, muchísima precisión la colocación de cada pieza. Entonces, son todas piezas independientes del prefabricado de concreto que tienen que estar armadas y compuestas para que se sienta como una sola pieza. Entonces, en un lugar como la Ciudad de México, donde tiembla, donde pues también eso es un reto en cuestión de estructura y de composición. Te interrumpo tantito para indicarte que son las 6:50. Gracias. Como nos falta poquito tiempo, voy a saltarme este proyecto, que es un proyecto en proceso. Es una casa que estamos haciendo en el Caribe. Les comparto ahí brevemente las gráficas. Con el objetivo de poderles enseñar el último proyecto, que es una casa recientemente construida. Que este es en progreso, en la playa más cercana a Mérida, en Yucatán también. Chichulú. Era una casa de los 50, con un estilo de alguna manera como internacionalista, muy austero en el buen sentido de la palabra, o sea, muy puro, muy sencillo. Con techos altos. Una losa horizontal continua que permitía leer como el horizonte en el mar, ¿no? Y estas columnas. Casi tipo hacienda, ¿no? La estructura. Sí. Y entonces era una casa que en realidad era una L. Voy a intentar aquí dibujar eso un poquito, pero una L así, más o menos era esto la casa. Todo este terreno no estaba utilizado. Aquí había un garage bastante feo, tenían una alberquita aquí pequeña, pero una casa que la familia de la señora, que ya tiene cerca de 90 años, pues todos los nietos y familia venían y eran más de 40 personas quedándose aquí en verano. Entonces nos pidieron que extendiéramos la casa de 7 habitaciones a 16, y entonces respetamos la tipología de la casa. De hecho, mucho de la casa se tuvo que demoler porque cuando empezó la remodelación se caía a pedazos por la corrosión que había acumulado en décadas.
pero se construyó sobre los mismos ejes, privilegiando el mismo tipo de arquitectura, con esa misma sencillez, pero se generó un claustro, es decir, hicimos este patio interno, que da un espacio exterior muy bonito en el invierno, porque los nortes del invierno son muy fuertes e incómodos. Entonces, por eso es que le pusimos Hacienda Chichulú, porque esa es una especie de patio hacienda aquí. Y bueno, cambiamos la piscina y todas las habitaciones, ¿no? Pero fue un proyecto que disfrutamos mucho por su sencillez, porque la arquitectura no depende de presupuesto, de dinero necesariamente, ¿no? Sino de, volvemos a eso, de esta cuestión de entender los momentos y cómo cambia aquí, por ejemplo, este diagrama me gusta mucho porque la losa se mantiene siempre recta, haciendo estos pórticos y terrazas, pero lo que cambia son las escalinatas y los basamentos, y eso genera diferentes relaciones de altura que modifican la experiencia de las personas conforme se van moviendo, ¿no? Y entonces, con sustracciones de luz, de sombra, de cielo, pues la esencia se rescató ahí. Uno de los triunfos más bonitos fue que los clientes nos dijeran que la casa era diferente y más grande, pero que era la misma casa, ¿no? Sí. Aprovechando pues toda la naturaleza, las vistas al mar, el cielo, la luz tan, tan impresionante que hay en Mérida, que se marca con unas líneas rectas muy definidas. Entonces, ese tipo de juego es el que nos interesa también cuando se trabajan los elementos de los plafones, los muros, escaleras, los volúmenes que reciben estas sombras, estas luces. Sí, creo que es la relación de masa y vacío, ¿no? También de cómo perforas la losa para dejar entrar la luz, o cómo piensas el muro para que reciba una sombra, ¿no? O sea, siempre hablamos mucho de concientizar, la luz viaja a tanta distancia para que la arquitectura, lo que nosotros generamos, sea el receptor de esa luz. Entonces, haz algo bueno para esa luz, ¿no? O deja que la sombra sea digna de alguna manera. Y puede ir cambiando y midiendo, va cambiando y midiendo el día, ¿no? Uh-huh. Y algunas fotografías de estos umbrales que me gusta llamar. Y bueno, pues siempre nos gusta hacer mucho la precisión, ¿no? De lo que ha sido la historia de materia, pues siempre ha sido sumamente colaborativa, participativa. Hemos tenido muchos colaboradores muy afortunados por el talento y la entrega que ellos tienen. La arquitectura es así, ¿no? Colaborativa y colectiva. Muchas gracias.